Supermercado ya todo se vende para que dure más tiempo en la casa o cosas que antes se veían ciertas temporadas, ahora están presentes todo el año en las vitrinas. Si bien hay cosas que solo se pueden comer en verano, ahora no todo está perdido. La conservación de alimentos es una opción para quienes quieren comer, por ejemplo, una humita en pleno agosto. Por más que se vendan productos previamente congelados o en conservas, muchos prefieren hacer sus propias creaciones culinarias y dejarlas en el freezer unos meses para así, por ejemplo, poder disfrutar de comidas veraniegas en pleno invierno. Humitas, pasteles de choclo e incluso los cotizados porotos con mazamorra ahora en su casa y todo el año. Los pongo en bolsas como de esas Ziplocs y los pongo en el congelador. Ah, pero principalmente ponte tu choclo. Pimentón rojo, verde o amarillo. También ¿y lo hago. Cómo, cuál es el procedimiento que hace? Le quito la pepa, lo parto, le quito toda la pepa de adentro, no sé, y lo meto en bolsa Ziploc y los congelo. Yo creo que igual rico unos porotos granados en invierno, ¿no? Dicen que sabores y propiedades casi no se pierden si la congelación se realiza bien. Y como muchos sabemos poco o nada de cómo llevar a cabo de manera correcta este proceso, mejor que lo explique un experto. Tenemos los porotos acá, los estamos desgranando. Sí, después, perfecto. Después los vamos a poner en un recipiente que esté con una tapa bien térmica, ya, que queden bien cerraditos y los congelamos un buen tiempo y van a estar maravillosos cuando los necesitemos en otra temporada. ¿Sí? Después de sacarlo del congelador, hay que consumirlo al tiro, me imagino. Sí, es lo mejor. Apenas se pueda llevar a cocción y eso es recomendable para todo alimento que haya sido congelado. Si es, por ejemplo, menos cantidad de la de todo el tupper, ¿no importa que quede así volando? Lo importante es que sea lo más justo posible, así tengo menos incorporación de cristales de agua que pueden estar. Por eso que es importante cuando tú estás haciendo este movimiento, envolverlo bien, inclusive acá. Y así de tener un producto que te va a durar. Diego es chef de pastelería y dio clases muchos años, así que sabe perfectamente cómo congelar de manera correcta y dice que esto no es algo nuevo. A la larga, ¿el periodo recomendado igual es máximo 3 meses? 3 meses yo digo en casa. Y ahí va tanteando a poquito, porque puede sacar una humita, la puede probar y dice 4 meses. Y ahí se come las otras 12 que tiene congeladas. Este chef dice que mucho influye en esto el congelador. Uno como este, el típico, puede contener 196 litros y vale 150 mil pesos. Este de menor tamaño, ideal para espacios más reducidos, como por ejemplo un departamento, vale 10 mil pesos más que el otro. Pareciera que es un refrigerador, pero es un freezer vertical alto, gran capacidad también de almacenamiento de comida y obviamente es un precio también de 230 mil pesos promedio. También existen otros modelos como este, que también es vertical, pero solo con 3 compartimentos. Los litros de capacidad, valor y gasto energético es en lo que los compradores se fijan al momento de adquirir uno, algo que sin duda influirá en la duración más óptima de los alimentos congelados o las conservas caseras. Uno puede comprar frasco en sus casas, esterilizarlo en una olla con agua, ya hay personas que le ponen papel de diario abajo y un sinfín de técnicas que son súper entretenidas. Otras personas esterilizan los frascos y las tapas en el horno, que también cumplen, el alcohol es importante y se vierte adentro, porque uno hace una cocción entre azúcar, agua y fruta, como las mermeladas. Si bien comprarse un congelador puede ser caro, siempre hay ofertas, alternativas y tácticas para tener varios productos o preparaciones disponibles todo el año.